No, no, es Sergio, el gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, pandemia y fronteras, varias notas hemos hecho de esto y esta posibilidad de que se abre la vía terrestre, pero no se abre para como un corredor sanitario, pero no para los turistas, lo mismo con el aeropuerto. Bueno, hemos estado muy atentos y ahora se está evaluando esta posibilidad de que Plumerillo empiece a funcionar con vuelos internacionales. Por eso vinimos hasta Migraciones para hablar con Juan Manuel Serrano, que es el delegado de acá de Mendoza de Migraciones. Saludo primero. Bueno, me lo decías en la previa, mucho se habla, pero poco hay de noticias concretas. ¿Qué nos puedes decir a esta hora del día de hoy? Bueno, lo que es importante destacar que lo que establecía la decisión administrativa es que a partir del día 6 de septiembre, a partir del día de hoy, se ampliaba el cupo de ingreso a la Argentina. Estaba en un promedio de 1.700 diarios, hoy pasa a un promedio de 2.300 diarios, y habilitaba la posibilidad de ingresos por nuevos corredores seguros, sean estos terrestres o sean aéreos. En este sentido, quedaba sujeto a la presentación de los protocolos por cada una de las provincias que estuvieran interesadas al respecto. La provincia de Mendoza es una de las interesadas y ha presentado los protocolos correspondientes. Bueno, se están evaluando, la evaluación es una evaluación de tipo sanitaria y una vez que esto esté concluido, obviamente se remitirá esa información a la Dirección de Migraciones para, bueno, si en el caso que corresponda, habilitar tanto el aeropuerto como el paso fronterizo Cristo Redentor, que son las dos solicitudes que ha formulado la provincia. Está muy pedido, muchas veces ha insistido el gobierno provincial en esta necesidad y lo que significaría para la provincia, por ejemplo, empezar a recibir a nuestros hermanos chilenos. Usted como Migraciones, bueno, depende del gobierno nacional y nos va a decir si sabe de estas charlas, si sabe si se maneja algún tiempo, si es prudente decir octubre, noviembre, si se puede decir eso. Por ahí sería un poco arriesgado fijar un plazo a este tema. Lo que sí hay acuerdo generalizado, lo hemos tenido en reuniones con representantes del gobierno provincial, con la directora nacional de migraciones, es que en primera instancia se va a avanzar con lo que tiene que ver con el corredor seguro. Que la diferencia entre el corredor seguro y la experiencia piloto en turismo es que el corredor seguro es el que permite el regreso de argentinos, digamos, al país. La experiencia turística va a tener que esperar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que todavía en los países en los cuales se ha pensado como experiencia piloto, como es el caso de Chile, en el caso nuestro, todavía está rigiendo aislamiento para aquellos que ingresen al país y todavía aquí en la Argentina tenemos esta situación que aquellos que ingresan tienen que cumplir aislamiento. Entonces, avanzar en una experiencia turística teniendo todavía una situación de aislamiento en ambos países, teniendo en cuenta que la estadía también del turismo chileno es breve, bueno, no resulta beneficioso ni práctico, pero sí avanzar en lo de corredor seguro tanto por la vía terrestre como la vía aérea, es decir, para facilitar el regreso de los argentinos, no solamente a través de los corredores ya habilitados, como es el Seis Aeroparque y San Fernando, sino también a través del aeropuerto y del paso Cristo Redentor. Algo que escuchamos, usted me va a decir, ¿estás bien informado? No estás bien informado. Si siguen estos números y sobre todo esta conducta epidemiológica de que el virus vaya bajando, podríamos tener este corredor seguro en Mendoza finales de septiembre, me decía una de las fuentes que eso se está viendo. Es una posibilidad, como te digo, no queremos generar mucha más expectativa de la que ya se generó, porque de hecho hemos tenido varias consultas en estos días diciendo si ya hoy día se podían ir directamente hasta, se podían ya comprar un pasaje o podían ya irse hasta la frontera. Bueno, eso no va a ser así. Desde el momento que el protocolo esté aprobado, que se informe a Migraciones, Migraciones va a anunciar oficialmente esto y va a decir el día a partir del cual se podrá ingresar y los requisitos que tienen que cumplir las personas para ingresar. La última que le hago respecto de usted, lo que me está diciendo usted. A nosotros también a nuestro WhatsApp ha llegado mucha consulta de ¿puedo irme por el aeropuerto? ¿Hacia dónde puedo irme por la frontera terrestre? ¿Qué se puede hoy y qué no se puede hoy en el aeropuerto y en Horcones? Bueno, el aeropuerto por el momento se encuentra solamente habilitado para vuelos de cabotaje, es decir, que no hay vuelos internacionales. En lo que tiene que ver a través de el paso terrestre, lo único que está habilitado es transporte de carga y la posibilidad de que aquellas personas que estén habilitadas para ingresar a Chile, es decir, aquellas personas que tengan residencia en Chile o que sean ciudadanos chilenos, puedan egresar por el paso Cristo Redentor. No ingresar, porque la frontera terrestre desde el 25 de diciembre se mantiene cerrada, así que a grandes rasgos esa es la situación hoy. Esperamos que obviamente a la brevedad esto cambie.
Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, el delegado mendocino de Migraciones, queda claro, no sigue como estaba, porque es verdad, tanto a Migraciones como a nosotros nos llegan muchos llamados y muchos WhatsApp diciendo, ya se puede usar el aeropuerto, ya por ejemplo estaban, nos ponían el ejemplo de Copa, si ya podían viajar a Panamá desde Plumerillo, que Copa lo hacía, evidentemente, pero bueno, todavía no. Primero corredor seguro, después la experiencia de piloto con el turismo. Corredor seguro depende mucho de los números del virus, pero no debería pasar tanto tiempo. Lo va a confirmar Migraciones. Si epidemiológicamente seguimos bien, deberíamos tener novedades en las próximas semanas. Muy bien. Gracias, Juli. Gracias, muy claro. Nosotros estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes repasar los datos del tiempo. Nos vamos, estamos llegando al final, una temperatura de 26.